Bien, qué bueno que sigue con nosotros y buenas noticias para el sur profundo, y es que el segundo proyecto vial de Pedernales será incluido e inaugurado en enero, lo que beneficiará a cientos de productores de varias comunidades, según informó la compañía constructora de esta obra. Y tenemos a nuestro corresponsal Julio Gómez, que nos tiene el reporte desde Pedernales. Con la terminación de la carretera Aguas Negras Mencía, marca una esperanza para el inicio de Mencía hacia la Alta Gracia y Los Arroyos, en una extensión de 70 kilómetros, y además el remozamiento de las viviendas que datan desde el año 84, época del doctor Joaquín Balaguer, aceras y contenes, electrificación y agua potable, la cual padecen desde la fundación en la colonización en los mandatos del tirano Leónidas Trujillo Molina. Según productores de comunidades como Aguas Negras, Mencía, Los Arroyos y La Alta Gracia, cientos de quintales de productos agrícolas como repollos, papas, aguacates, zanahorias, remolacha, jíes, tayotas y otros se pierden por las malas condiciones de los caminos. Sembramos papas, sembramos zanahorias, repollo y aguacate, de todo, pero hemos tenido que ir dejándolo, los productos de ciclo corto porque no hay quien aguante. Cuando uno llena de cebolla, repollo, un viaje en 20 mil pesos, ahora mismo de yo perder ahí más de 70 mil matas de repollo, porque mandé dos viajes vendiéndolo a 15 mil, a 20 mil pesos, en el mercado no cuadra, llega a darle 20 a un camión. Sin embargo, la esperanza comienza a apoderarse de quienes la tenían perdida al recibir la primera etapa de la carretera Aguas Negras Pedernales, y casi en su terminación de la segunda etapa entre Aguas Negras y Mencía, la cual será entregada en enero, según la empresa que construye la imponente vía. Agricultores de la zona Los Arroyos sostienen que en oportunidades han perdido grandes cosechas por el costo de transporte ante el inminente peligro de los caminos. Desde donde comienza y termina la patria, zona fronteriza de Pedernales, Julio Gómez, Noticias Telemicro. Continuamos con más informaciones en esta primera emisión de Noticias Telemicro. Residentes en el sector Las Caobas de la Manzana 28 se quejaron de que el sistema cloacal de esa zona no funciona desde hace más de dos meses y que se han visto obligados a estar rodeados de heces fecales. Los moradores dijeron que más de 20 viviendas están siendo afectadas por esta situación, pese a que han avisado a las autoridades para que resuelvan este grave problema. El deterioro del sistema cloacal los ha combinado a tener que hacer tuberías alternas, lo que ha provocado que las materias fecales estén circulando por las calles. Esta situación tiene desesperados a los moradores de Las Caobas, ya que ni las llaves ni duchas del baño pueden usar de manera regular. Y a pesar de que en esta semana los jueces de la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispusieron la libertad del ex director de prisiones Mario Acosta, quien fue enviado a prisión por recibir soborno de $1 millón de pesos del narcotraficante Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, el ex funcionario aún continúa en la cárcel de Najayo. Acosta dijo este jueves que está a la espera de que finalice la venta de una propiedad que puso como garantía para saldar la fianza impuesta por el referido tribunal y así obtener su libertad. El ex director general de prisiones, quien conversó brevemente con periodistas que visitaron este jueves el penal de Najayo, se le vio muy animado y en mejores condiciones de salud que semanas anteriores. Los reptiles venenosos podrían convertirse en una buena fuente de nuevos medicamentos para enfermedades humanas, afirman científicos británicos. El veneno de serpiente ya se utiliza para crear fármacos, pero los compuestos que contiene a menudo son demasiado peligrosos para el consumo humano. Sin embargo, expertos británicos aseguran que muchas toxinas del veneno de víbora atacan las mismas vías fisiológicas que los médicos desean combatir para tratar una variedad de trastornos médicos. El desafío hasta ahora ha sido superar los efectos tóxicos de las toxinas. Un nuevo estudio encontró que el uso de una vacuna que se utiliza contra la tuberculosis desde hace tiempo podría también ser efectiva en el tratamiento de la diabetes tipo 1.
Investigadores del Hospital General de Massachusetts mostraron que el uso de la vacuna Bacillus Calmette-Guérin, que se usa contra la tuberculosis, podría ayudar también para tratar la diabetes tipo 1. Esta enfermedad se origina en una falla del sistema inmunológico que destruye a las células que producen a la insulina. El tratamiento con esta vacuna al parecer evita que las células autoinmunes ataquen a las células que producen a la insulina en el páncreas. La causa de la diabetes tipo 1 es precisamente el daño ocasionado en estas células beta que les impide generar la insulina que el organismo necesita. Sin embargo, se necesitan de más estudios para confirmar estos resultados. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro.